Lo que esa niña necesitaría es un hombre que le dé seguridad, estabilidad y sobre todo cariño. Mucho cariño. ¡Juan de Dios! ¡Ah, qué bueno que llega! Quiero decirle que voy a mandar al taller el camión de 10 toneladas. De casualidad no has visto a Julia. ¿Por qué me lo pregunta? Solamente respóndeme si la has visto. ¿No? ¿Qué le pasó? Nada, no le pasó nada. Olvídalo. No, nada de que olvídalo. Si no sabe dónde está Julia es porque sucedió algo. Lo que sucede es que anoche le dije que quiero vender las tierras que son de su madre. Discutimos y terminó saliéndose de la casa. ¿Desde anoche no sabe nada de ella? ¿Cómo demonios podía suponer que no iba a regresar? Usted no podía suponer que no iba a regresar. Ni le preocupó que no lo hiciera. Es la misma historia de siempre, don Fausto. A usted no le preocupa nada que tenga que ver con su hija. Bueno, ya basta, Juan de Dios. Además, tú tienes parte de culpa de la discusión de anoche. Julia nunca antes se había interesado en esas tierras hasta que tú se las mencionaste. Mire, no trate de justificarse. Siempre se ha portado con Julia como si fuera su enemiga y no su hija. ¿A dónde vas? A buscar a Julia. No puedes irte y dejar botado el trabajo. Si te vas, date por despedido. Guárdese sus amenazas. ¡Renuncio! Quiero que te encargues de pagar los gastos de la fiesta. Con todo respeto, señora, mi trabajo está en el ingenio. No andar organizando eventos sociales. Tu trabajo está en hacer todo lo que yo te ordene. Ah, y también quiero que estés presente en la fiesta. Le agradezco mucho la invitación. No sabe cómo me halaga, señora. No, si no vas a estar como invitado, Rufino. Lo que quiero es que estés pendiente por si algo se ofrece. No, pues, de todas maneras me siento muy halagado, señora. ¿Quedó lista ya la camioneta que dejó tirados a Pablo y a su novia? Por supuesto. Bueno, pues a partir de hoy ya no quiero que usen esa. Que dispongan de la camioneta grande. Será lo que usted diga, señora. Y voy a hacerte otro encargo, Rufino. Vas a comprar un regalo que quiero hacerle a mi hijo. Oiga, ¿y por qué me da el cheque en blanco? Porque no tengo ni la menor idea de lo que cueste lo que quiero regalarle. Pero cueste lo que cueste, quiero que lo consigas antes de la fiesta. ¿Está bien, señora? Es una mosca muerta. Bien que le tiene tomada la medida a Pablo y él que ni cuenta se da. Le estás dando demasiada importancia al asunto, hermana. Y lo que deberías de hacer es mostrarte más segura frente a Pablo. Y sobre todo frente a Julia. ¿A poco te vas a dejar amedrentar por una pueblerina? Ah, entonces, ¿qué me aconsejas que haga? Trata de hacerte su amiga. ¿Estás loco? Eso sería lo último que haría en la vida. Lo que tú quieres es que te ayude a acercarte a ella para conquistarla. No te lo voy a negar. Pero eso también te conviene a ti. Porque así, pues yo la tendría muy ocupada y ella ya no pensaría en tu noviecito. Hermanita, si tú quieres que yo te ayude, que hacer exactamente lo mismo por mí. ¿Voy al mercado? ¿No se le ofrece nada? No. Entonces ahorita regreso. Voy a abrir. No, no. Tú ve a lo tuyo. Yo veo quién es. Pues como quiera. Uno porque quiere ayudar, pero si usted quiere caminar, pues allá usted, yo por favor, me voy a mi mercado a comprar mis cosas. Buenos días, señora. Me atreví a tocar porque vi que no estaba la camioneta de Fausto. Tiene razón, Fausto no está. Y no hay nadie en la casa. ¿A qué se debe su visita? Necesitaba hablar con usted.
Quedé muy incómodo después de lo que pasó ayer en el consultorio. No se imaginan lo apenado que estoy. Yo también estoy muy apenada. Pero tengo que confesarte una cosa, Alejandro. Lo que pasó es algo que yo había deseado hace mucho tiempo. Yo también lo deseaba, Dinora. Hace muchos años que siento una extraña admiración por ti. ¿Y por qué hasta ahora me lo dices? Porque yo sé que no puedo aspirar a nada contigo. No, ¿por qué no? Fausto está en el campo y va a tardar mucho en llegar. Derechito. No, mi vida, derechito. Ay, está horrible esta tela. Qué horrible. Parece papel de China. Es manta, mi vida, dura mucho. Buenos días. ¿Qué quieres? Vine a disculparme por lo que pasó anoche. Estoy apenadísima por la manera en que me comporté contigo. No te creo nada. Lo que me dijiste te salió del alma. Perdóname, Julia, por favor. Reconozco que no me gustó ver a mi novio en los brazos de otra mujer. Pero Pablo ya me explicó lo que pasó en realidad. Habló del cariño de amigos que se tienen desde niños y que te estaba dando su apoyo. Qué bueno que se haya aclarado el malentendido. Porque no me gusta provocarle problemas a Pablo. Bueno, vamos a olvidar lo que pasó, ¿sí? Julia, por favor, no me hagas sentir más mal de lo que ya me siento. Está bien. Vamos a olvidar. Gracias. Y bueno, ya que estoy aquí, aprovecho para invitarte a mi fiesta de compromiso con Pablo. Va a ser el sábado. ¿Por qué me invitas si ni siquiera me conoces? Porque yo sé que a Pablo le encantaría que fueras. Incluso él ya invitó a su amigo Juan de Dios. Nada más faltaría avisarle a su otra amiga. ¿Cómo se llama? Creo que es nieta de una yerbera. Se llama Mireya. Ah, exactamente. Perdón que no me acordara de su nombre. Gracias por invitarme, pero no creo que a tu suegra le guste la idea de verme en su casa. No te preocupes. Yo ya hablé con ella y aceptó que fueras. ¿De veras? Sí, de veras. Te suplico que vayas. Es muy importante que los amigos de Pablo estén con él ese día. Sobre todo tú. Sería una forma de demostrarle que ya me perdonaste por lo de anoche. La verdad no sé. Por favor, piénsalo. Además, a mi hermano también le encantaría verte ahí. Ándale, te espero. Uh-huh. Hasta pronto, Julia. Julia. Mi amor, ¿vas a ir? Por supuesto que no, mira. Buenas tardes, doña Remedios. ¿Está Mireya? No. ¿Y dónde está? Está trabajando. No sabía que ya había encontrado trabajo. Me lo imagino. Mira, tú nunca sabes lo que mi nieta hace o deja de hacer. Y eso que dices que son muy amigos. Es que últimamente no he platicado con ella. ¿Para qué la quieres? Para preguntarle si sabe dónde anda Julia. Anoche se peleó con su papá, se salió de su casa y él no sabe a dónde se fue. No te preocupes tanto por Julia. Si le hubiera pasado algo malo, pues ya se hubiera sabido. Ojalá y así sea. Esa obsesión que tienes por Julia te va a hacer sufrir mucho, Juan de Dios.
Desde que amanece hasta que anochece, no haces más que pensar en ella. Lo que pasa es que me apura, que... Mira, no me expliques nada, ¿eh? Que tú sabes muy bien a lo que me estoy refiriendo. Y si me permites darte un consejo, más vale que liberes eso que traes dentro y que has guardado durante tantos años. Porque si no, va a terminar por quemarte el alma.